Bien, amigos, ya con el licenciado Andrés Terrero, comenzamos los comentarios. Gracias a Revista del Comercio, este número dedicado a San Juan de la Maguana. Fausto Figuereo Rosario, ejemplo de liderazgo y desarrollo en el comentario detallista. Y nos dedican una página, qué raro. Yo no sé si es un error. Año 3, número 15. Bien, gracias a la Revista del Comercio. Bien, quisiéramos a continuación recomendar la compra del libro Allá en el Caribe, de Víctor Grimaldi Céspedes, periodista. Su última obra está disponible, Allá en el Caribe. Recomendamos ver el sábado a las 12, Revista Electoral por TRA, Teleradio América, con el doctor Cristino Emilio del Castillo y la periodista Gracis de la Cruz. Tenemos también que recordarles a los amigos que ese es un programa del canal Teleradio América, de Carolina García y Luis García. Bien, amigos, quisiéramos aprovechar el día de hoy para felicitar muy especialmente a el jovencito Ramón Cosme, hijo de Ramón Cosme, nuestro querido colaborador. También un amigo muy querido que distinguimos independientemente de sus actitudes y aptitudes artísticas, uno de los dominicanos con más talento, mi querido amigo Julio Zavala. Julio Zavala está de cumpleaños. Mucha gente no conoce que Julio es de una extracción popular capitalina, por lo que, perdón, sigue de Villajuana. También quiero felicitar a un hijo del doctor José Francisco Peña Gómez, que nació un 5 de octubre. José Francisco Peña Guava, actual presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata, político y un personaje que se ha mantenido a través de sus acciones políticas, José Fran Peña. Queremos también felicitar a una amiga querida de toda la vida, mi querida amiga Maribel Pérez Magluta. Maribel Pérez Magluta es hija de Librada Magluta, hermana de Jacobo, y una persona que desde que nació ha estado en quehaceres políticos. Maribel Pérez Magluta fue un fruto del sector familiar y político de Jacobo Magluta, y que con mucha suerte el presidente Abinader la heredó. Es una gran colaboradora del presidente Luis Abinader. Es más que su propio marido, tú oyes, más. Así es que, y Luis lo sabe, ¿verdad?
Así es Pero que. es muy interesante cuando hay, que es como a veces como que el pariente menos esperado, porque a veces los hijos que hemos visto que se criaron en casas donde se hablaba solamente de política, terminaron siendo políticos, pero hay otros que quizás uno pensaba que por cuestiones generacionales no le iba a interesar eso, pero vemos nietos, por ejemplo, el nieto de Hipólito. Y Sí, nietos pero de hay. políticos que siguen con el asunto, que les gustó eso. No, es que hay una herencia natural, profesional, de oficio, que nosotros lo vivimos siempre. Los Castillos, abogados. Sí. ¿Verdad? Todos. Los Abel González, médicos. Sí. Los Cuatro generaciones. Pina. ¿No? Los Pina. Los Pina, abogados. ¿Verdad? Y así tú tienes generaciones, pero los Sánchez Baré, político, Claro, ¿verdad? Y los Magluta, político, todos. sí. Hay algunos que solamente es uno o dos, pero se generaliza la profesión. A veces decían en un momento, dice, los Pinas y los Vinchos se comunican por acto de alguacil. Entre ellos, entre la familia, no con los otros. Así es que a Maribel Pérez Magluta es, a propósito de Pérez, ella es hija de uno de los accionistas que tuvo la ferretería Americana y hoy una ferretería que tiene como nombre Almacenes Unidos, está anunciando su promoción de Navidad Fantástica. Miren, la empresa líder de las ferreterías, que es un negocio que tiene una especialidad, que hay que conocerlo. Hay negocios que deben de ser conocido por sus dueños, no inversiones solamente, sino conocimiento. La ferretería, la farmacia, el restaurante, son lugares en que los dueños tienen que tener conocimiento de lo que ellos son propietarios. No se trata de que yo compré unas acciones en tal o cual empresa, eso es posible, pero en ferretería tradicional, nosotros teníamos la ferretería Americana, era la líder de las ferreterías aquí. Hay algunas empresas que son suplidores de ferreterías, porque la ferretería tiene muchos artículos y, por ejemplo, tiene la división de madera, la división de bloques y de cemento y de varilla y de la construcción. Y la ferretería Americana era prácticamente un monopolio aquí. Por razones de que los descendientes no siguieron esas líneas, entonces la ferretería prácticamente cerró y se dedicaron a otras actividades. Uno de ellos incursiona en medios de comunicación, que es Luis. Otros desaparecieron y es sustituido por tres grandes grupos que emergen, porque al crecer el país, una sola ferretería no podrá suplir. Entonces tenemos a Ochoa, que tiene prácticamente el Cibao, a Almacenes Unidos, que hoy es medio líder a la capital y que comparte eso con Listo. Listo era una serie de representaciones que tenían Loco Ripio, que pasaron a ser ferretería
importante, tan importante como Almacenes Unidos. De manera que hoy la ferretería está en manos de Almacenes Unidos, de Corripio, Listo y de Ochoa. Hay un intento de parte de alguien que compró las instalaciones de la Americana, que se llama Almacenes Max, pero no tenemos conocimientos, detalles, porque hace poco que se formó esa empresa. La innovación es muy pequeña, ¿verdad? Perdóname. La innovación. No, Innovacentro. Ah, no, ya, tiene varias sucursales. Se cambió de nombre, sí. ¿Verdad? Se llama Innovacentro. Uh-huh. O Novacentro. Innovacentro, se queda, en principio era la innovación, que innovación. Era representante de marcas de ventiladores y siguen siendo todavía los principales representantes y de caja de seguridad. Y ahora también tienen una cadena de ferreterías en algunos sitios también. Y hay otra. La innovación importante porque es tan. Hay algunas que se mantuvieron más o menos en el segundo, que fue la innovación y Ramón Corripio. Sí. Pero creo que ya Ramón Corripio lo adquirió Manuel Corripio, creo. Uh-huh. Pero el cuento es que ya Almacenes Unidos tiene una presencia amplia y para mí, con una de las grandes competencias, es con Lama, porque Almacenes Unidos tiene también supermercados. Y Lama tiene de todo. De todo, sí. De todo. Así es que volvemos y decimos, ya el país no es el mismo. Bien, quisiéramos también decir que hay algunas cosas que uno ve que las anuncian con bombos y platillos. Como por ejemplo el transporte escolar. Ayer me decía Félix de Sena que le dé seguimiento al tema del transporte escolar y me lo hacía la sugerencia con preguntas. Me dice, ¿es bueno que el Estado transporte a los estudiantes en un momento en que el tránsito, las distancias son difíciles? Sí. Es bueno. Ahora, ¿por qué no copiamos? Antes de instalar un sistema, ¿por qué no copiamos o investigamos cómo es en las grandes ciudades, cómo se maneja el transporte escolar? Dice, oh, con guaguas amarillas. Dice, no, con guaguas amarillas en poblaciones pequeñas o relativamente pequeñas. Miren lo que pasa. En Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, el que es envejeciente, que le dicen senior citizen, y el que es estudiante, tienen privilegios tanto del ayuntamiento como del gobierno. Entonces, ¿qué le ofrecen a un estudiante? Un estudiante le ofrecen que un estudiante, un día de clases, a determinados horarios, no pagan transporte público. Tienen una identificación, una tarjeta que les permite entrar a un subway o montarse en una guagua y que lo lleve a la escuela. Ahora, eso es hasta las 6 de la tarde. Una persona de edad avanzada tiene o una tarifa especial en algunos países o tiene o no paga. En el caso de anunciar eso, me preguntaba Félix, ¿cuánto vehículo va a comprar? Dice, oh, el gobierno va a comprar, anunciar un día de esto, 1,000 guaguas. 1,000, qué bueno. Con 2,000 choferes y 2,000 ayudantes. Ajá. Y unos talleres de las guaguas de educación, parecido a las escuelas que educación tiene para darle mantenimiento. Entonces, nosotros le decimos a el gobierno que el transporte escolar
se sientan como sentados, ¿verdad? Con los transportistas de aquí, con José Hernández de Caribe Tour y con los tres sindicalistas, con Antonio Marte, con el señor Ubieres y con el que guarda prisión, le dan una licencia por 5 minutos porque ese sigue siendo el jefe de ese sindicato. Y resulta que deben de tener una conversación en el que el gobierno le pregunte a esas personas qué deben hacer, porque es que ya la población estudiantil ha crecido en la misma proporción o en mayor proporción que el mismo país. Así mismo. Entonces, vamos a comprarme algo. Espérate, vamos a hablar. Entonces, eso del metro, las rutas alimentadoras, el, ¿cómo se llama esa cosa que anda por ahí? Teleférico. El teleférico, el monorriel, todas esas cosas son transporte que se puede hacer algo, una cosa mixta en las ciudades grandes y no meterse en un lío que posiblemente termine en 1000 guaguas chatarra dentro de 1 año y medio. Y en un sindicato de transportistas de escolares que van a exigir un salario de qué sé yo cuánto y un problema de que están transportando personas que no les toca y que le están cobrando. Señores, eso no es, eso se puede anunciar, pero en lo que queda con todos los problemas que tiene el gobierno, meterse ahora por razones demagógicas o políticas a resolver problemas que son miles que hay en educación con los libros, con el currículum, con las escuelas, con el desayuno escolar. Yo creo que debemos llevar la cosa al paso, sobre todo en unas condiciones que son ideales, porque en este momento la campaña política que pesa definitivamente y que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo grande por ganar en primera vuelta, que saque el transporte escolar, que lo anuncie para el próximo periodo, pero que no sean rapiditos, porque se puede revertir en un caos. Seguro, hoy mismo se anuncia que le van a dar 3.000 millones a la Junta, perfecto, para poder tener una... 3 elecciones y quizá 4. ¿Febrero? No, pueden ser 3. ¿Mayo? ¿Van 2? 3 o 2. ¿Y si hay segunda vuelta, 3? 3 o 2. Señores, además de la primaria, que ya hubo una. ¿Qué cuesta? Son 4 con la primaria. Entonces, licenciado, como que lo deben coger un poquito suave. Y con un presupuesto deficitario. Un presupuesto deficitario. Seguro. ¿No? Y además le aumentaron a las Fuerzas Armadas. Sí, sí. 72 no, millones. 94 mil millones. Porque un poquito allí, otro poquito allá, hace mucho poquito. Es preocupante la cantidad de dinero que se está usando en pago de deuda e intereses. Pero eso era necesario porque había que vivir estos 3 años de pandemia. Eso nosotros no solamente lo aprobamos, sino que lo aplaudimos. Porque la otra era meter impuestos. Y el impuesto todo el mundo sabe a dónde va. El rico aquí es un ¿cómo se llama? El que retiene los impuestos. El agente de retención. Un agente de retención, pero el pobre y el de abajo es que paga toda esa pendejada. Entonces, queríamos señalar el caso de del transporte escolar no debe de ser festinado. Ese es un verdadero problema. Doctor, perdóneme. Sí. Que alguien, un amigo común, nos pregunta y nos dice, para que no se nos olvide, y que salga con su experiencia a analizar, el caso de Ferretería H. Antonio P. H. Hola, que era un edificio modelo en Santo Domingo, un edificio modelo en Santiago, los H, que son una familia importante,
¿Qué ha pasado que se han quedado un poquito rezagados? No, lo que pasó fue lo siguiente. Primero, y yo tengo un trabajo, yo tengo tantas cosas pendientes que la edad no me ayuda a hacerla. Hacerla y terminar. Hay que escribirla, doctor. ¿Qué pasó? Eso que pasó con la Americana. ¿Cómo es posible que la firma líder, de buena a primera, no tuvieron la visión de hacer una empresa de permanencia con acciones para venderla, como hacen ahora? ¿Una empresa pública? Sí, sí, una empresa pública. ¿Qué pasó? Nada, que los que estaban ahí no tuvieron la visión de futuro que decidían. ¿Qué pasó con H? H pasó algo que está pasando ahora y que nosotros tenemos aquí ya. Los empresarios que viven principalmente del Estado y los que el Estado los necesita, son dos diferentes. Por ejemplo, los medios de comunicación. Los medios de comunicación, aquí hay todos los medios. No necesitan del gobierno, los grandes, los que son empresarios dueños de medios, excepto dos que necesitan del Estado. Son dos negocios. No quiero decir nombres, porque eso le trae a uno problemas con la gente que trabajan con uno. Sí, los amigos. Pero yo le quiero decir una cosa. El grupo de comunicaciones Corripio, el grupo de Estrella, el grupo de... Básicamente, esos dos no necesitan de... Me dice, Estrella sí. No, Estrella, cierre Estrella para que usted vea quién necesita a quién. Ciérrelo para que usted vea quién necesita a quién. Entonces, H era un gran colaborador de las obras que Balaguer hacía, porque él era, en cierta forma, lo que hoy es el Banco de Reservas a los gobiernos del PLD. El Banco de Reservas financiaba las obras del PLD, tanto de Leonel como de Danilo. El contratista llevaba el contrato y el banco le avanzaba dinero con ese contrato. A la hora del pago, el banco recibía del presupuesto nacional una sesión de crédito que le autorizaba a cobrar lo que le debía. H hacía lo mismo, pero el PRD sacó a H de ese negocio. Por tanto, como más del 50% de H dependía de eso, se fue a H. Además, los hijos de Anthony y de los dos hermanos Pedro H. no tuvieron, no, yo no digo que no tuvieron el valor, no tuvieron la disposición de pelear eso, sino que se conformaron con coger lo que usted decía, los inmuebles de H y convertirlos en bienes raíces. Vamos a alquilar espacio, que es mejor coger y alquilarle un espacio a una loto o un loto real. Exacto. Y dejar una pequeña ferretería ahí abajo. Eso es algo que pone mucho a pensar a uno, porque hay muchos empresarios que no han entendido eso. Nosotros tenemos el tema de las candidaturas. Tenemos un problema serio, más serio de lo que mucha gente se imagina. Ese tema de las primarias, las reservas, y hacerlo ahora con unas elecciones en mayo, que son más de 200 días, va a traer como consecuencia que va a haber un poder legislativo que no va a tener, el gobierno no va a tener el mismo apoyo que ha tenido hasta ahora. Danilo Medina, cuando decidió
reelegirse, lo primero que hizo fue decirle a los legisladores: todos ustedes tienen el apoyo mío para la reelección. Por eso fue que Danilo, su reelección no tenía discusión, hasta que no vino una llamada. Y ahí todo se derrumbó. Nosotros queremos hablar un poquito de eso en un momento.